En el sector del Arbolito del Cantón Durán, provincia del Guayas, los moradores denuncian ser víctimas de constantes robos que se dan en la zona. La policía asegura que está trabajando con operativos frecuentes para combatir estos delitos. Moradores del sector El Arbolito están preocupados por los robos que aseguran se dan en la zona. Últimamente yo fui víctima de un asalto que se me llevaron la mascarilla aquí de mi radio. Me estrucharon mi vehículo, la puerta de mi vehículo, me rompieron hasta el vidrio y se me llevaron el radio aquí de mi carro. Ayer nomás incluso se me llevaron de mi casa tres plantitas. Tres tristes plantitas se me llevan, no puedo dejar nada porque todo se lleva. Dicen que lo más común es el robo bajo la modalidad de arranche. Por aquí es sumamente peligroso, roban a todas horas del día. Mi hermana un día le robaron la cartera aquí yendo de aquí de la estación allá a mi casa. Le robaron la cartera, el celular. La arrancharon y salieron corriendo. Roban celulares, carteras, todas. Aquí roban cuando van caminando, les roban la cartera, les jalan. La policía trabaja en el sector realizando operativos frecuentes para disminuir los índices delictivos. Control de motocicletas, control de vehículos, identificación de personas, a su vez a través de la herramienta informática que es el CINE móvil, donde se puede verificar antecedentes de cualquier tipo de persona. Y asegura que los controles están dando los resultados esperados. El resultado, si le hablamos a nivel general de este año, hasta el mes de octubre, tenemos lo que es aproximadamente 50 detenidos por ser microtraficantes de sustancias sujetas a fiscalización, robo a personas y de robo a motocicletas. Los operativos se intensificarán en diversos horarios. Informó Roselena Vascones.